tal? Otra vez les traigo otra siguiente pieza. Esta sí la acabo de conseguir. Costó trabajo conseguirla. Esta sí está súper cotizada. Es una pieza que está súper, súper bien hecha. Es la figura del Bulldozer, enemigo de Hulk. Bueno, uno de los enemigos de Hulk, de la banda de los... No me acuerdo, se me fue el nombre de la banda, ¿no? Pero son tres, es el Bulldozer y los otros dos, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Tremenda figura, tremenda. Está muy bien lograda. Yo la había comprado luce, bueno, me había dicho custom. Y después cuando salió esta, pues la vendí y después me tardé porque no la había podido conseguir. Pero pues vean, está muy, muy bien hecha. Les voy a hacer un acercamiento para que la vean. Ahí está. Miren qué figura tan buena. Bueno, les vamos a mostrar. Hace 360, bastante bien. No mueve para un lado, para otro. Tiene ese movimiento. Para abajo, bastante bien. Para arriba, bastante bien. Está muy bien. Lo que no me gusta es que no se le quita el casco. Se hubiera visto chido que se le quitara el casco, pero miren, no, se no se le quita. Nada más es así. Tiene ese detalle aquí en su correa de acero. Está muy, muy bien. Me gusta. Se ve bastante, bastante bien. Alza los brazos. A pesar de ser una figura grande, sí alza bastante, bastante bien los brazos. Baja. Tiene movimiento aquí en el pecho. Bastante bueno. Tiene este movimiento de 360. Este también me gusta porque es esa parte, igual que el chalequito este, pero ese creo que no se le quita. No se ve, creo que no se quita. Pero se ve bien, súper bien. Tiene movimiento aquí en el bíceps. Tiene una sola articulación aquí en el codo. Me hubiera gustado que hubiera tenido doble. Si hubiera visto más, ¿no? Este de aquí da vuelta. La muñeca no me gusta porque es así, no da vuelta. Esa sí es quietejilla. Tiene de este lado igual. Porque tampoco da vuelta esta muñeca. Ni para abajo, ni para arriba, ni nada de nada. Nada más aquí. Aquí sí la tiene. Tiene movimiento para abrir las piernas. Que las abre muy bien. Movimiento aquí en la ingle. Doble articulación de la rodilla. Bastante buena la articulación. Casi se toca el trasero. No, de hecho, sí se lo toca. Está bien. Nada chida. Muy buena. Tiene movimiento. No, creo que tampoco tiene movimiento aquí. Nada. Parecía, pero no, no tiene. Nada más tiene un movimiento de bajar y subir. Movimiento tiene aquí en la punta. Este sí tiene movimiento en la punta. También me gusta porque esta de aquí no es modelado aparte, no es pegado. O sea que está súper bien. ¿Cómo lo ven? Lo que me gusta es su casco. Ahí está más cerquita. Y se alcanza a distinguir. Casquísimo. Perrón. Bueno, pues yo se los recomiendo. Es una figura que sí vale la pena. Si tienen oportunidad de conseguirla, ahorita sí está. Pues ya se cotizó. Pero hay en unos lugares en Facebook, creo me parece, que lo pueden encontrar. Todavía a un precio muy razonable, no, no tan caro. Bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? Si les gustó el video, ya saben, pueden opinar en la parte de abajo, que yo contesto casi todos los videos. Aparte, pues denle manita arriba, que la ayudará mucho al canal. Y aparte, pues es gratis.
También pueden compartirlo en sus redes sociales como Facebook, Twitter, Gmail y perdón, Google Más. Y si es la primera vez que ven los videos, si les gustan, suscríbanse al canal, que de antemano es gratis y no le hace mal a nadie. Pues no sin antes de despedirme, pues desearles felices colecciones y gustosas cacerías. Nos vemos. Bye.